Muy buenas a YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie en el canal. Estamos jugando a Zelda Echoes of Wisdom, este nuevo título con esta estética del remake de Link's Awakening que salió para Nintendo Switch, la nueva historia del original. Y aquí tenemos a Link encapuchado, pero sabemos que el protagonista de este juego no es Link, sino Zelda. Vamos a probar los poderes. Sí, hace mucho que no tocábamos el Link Awakening y no nos acordamos muy bien. Muy bien. Vale. Espera los saltitos. Los caminos. Oh, bloqueado. A ver, no saltar, claro. Va. Oh. Te digo. Bien. Oh, mala estética esta, ¿eh? Oh. Ojo. Carajo. Es que no sé cómo hacer la rueda, tío. No hace la rueda, solo hace el esto, el salto. Hace el... Oh, oh. No lo sabía yo. Corazón. Joder, blanco. Está guay que hagamos el tutorial con Link. No sé si usaremos a Link en alguna parte de la historia, pero en teoría no. Es de lleno. De lleno, Link. El juego en que tenemos que rescatar a Link. Hola. Las flechas son infinitas, así que no es solo el problema. Lo típico de se cierra la puerta y hasta que eliminas a todos los enemigos. Bueno, en teoría esta puerta ni se va a abrir ya. Ya no se va a abrir. ¡Hostia! Me he quedado viendo a la cámara. Foca. El azul es más fuerte. Espacio, mira. A tope. Uy, ahí el humillo este. Ojo. En la prisionera. Ah, tú otra vez. Nunca te cansas de estorbar, ¿eh? Aunque esta vez me resulta oportuno que estés aquí, porque así me libraré de vosotros dos de un solo golpe. Aquí yo creo que tenía que ganar, ¿no? Imposible, tío. ¡Oh! Toma. ¡Corre, corre! Ya me parece un juegazo, ¿eh? Recuperé estas cosas. Vale, dale, dale. Toma, tío. ¡Uy!
Ya, se cabrea. Ven, ven, ven. Toma, tío. Nos vamos a pasar al juego ya. Y se libera Zelda. La capa de Link. Has conseguido la capucha de espadachín. Se le cayó al joven vestido de verde. Al ponértela te cubre el rostro casi por completo. Se hace más grande. Oh. Hemos caído al final. ¿Qué? Hostia, tengo que salir. ¡Oh! Me he quedado pensando que era animación. ¡Corre, Zelda! ¡Corre! Hostia, muevo muy rápido, tío, esto. ¿Hay botón de correr? ¡Hostia! ¿Habrá botón de correr en el simulador así dando con él? Crea sin ojo. Hostia, me lo podría más complicado, ¿no? Me voy a enseñar cuál es el botón de correr. Dale, Zelda, dale. ¿Y ahora qué? Me viene una sombra, seguramente, ¿no? ¿O qué? Pues que se ha sorprendido al verle. ¿Ah? Alteza, qué alegría veros sana y salva. ¿Os encontráis bien, verdad? Esos 7 días de vuestra ausencia han sido insoportables. Los soldados os buscaron sin éxito. Nos temíamos que os hubieseis desaparecido. Bien, es la princesa, anda, juega conmigo. Ha aparecido una brecha que da mucho miedo, pero estoy muy contenta al ver que has vuelto sin un rasguño.
Alteza, ahora que hemos llegado a la Ciudadela, aprovecho para transmitiros que yo también estoy muy feliz por vuestro retorno. ¿Puedo sugeriros que antes de nada tengáis audiencia con su majestad el rey? Estoy convencido de que no cabrá en sí de gozo cuando sepa que estáis de vuelta sana y salva. Ciudadela de Hyrule. Uy, cuidado. Notición, apareció una brecha en mitad de la ciudadela. Se oscura, da miedo y muy mal rollo. ¿Qué pasa si se traga? ¿Y te traga? Vamos a ver. La fuentecita. Vamos a ver al rey. Zelda, querida mía, qué alegría verte de nuevo. Sabes que mi lealtad hacia ti no conoce límites, por lo que jamás me sentí tan impotente como cuando te raptaron. Hay brechas por todas partes, lo que está causando pavor en la ciudadela, aunque estoy segura de que tu regreso será motivo de alivio para los ciudadanos. Confiaba plenamente en tus capacidades, pero aún así debo admitir que hubo momentos en los que me pregunté si lograrías regresar. Estoy tan feliz que ahora nada de eso importa ya. Bueno, apresúrate, su majestad te espera. Mientras irá a prepararte un buen baño caliente para cuando termines. Tampoco dice nada de Link ella, ¿eh? Me parece un poco... Penal Dextral. Alteza, qué alegría veros. Sinstra. No podéis haceros una idea de los dichosos que estamos por vuestro feliz retorno. Más lamento que no lográsemos encontraros después de que os secuestrasen. En nombre de la ministra y mío, nuestras más sinceras disculpas por no haber podido ayudaros. General Dextral, ministra Sinstra. Aprecio vuestra efusividad, pero ahora permitid a este padre que disfrute del reencuentro con su hija. Mi querida Zelda, me alegro de que hayas logrado volver a casa. Acércate para que te vea. Ay, en verdad no tienes ni un rasguño, qué gran alivio. Cuéntanos, hija mía, ¿qué te ha sucedido? Un monstruo azul te tuvo presa hasta que un espadachín vestido de verde acudió al rescate. Y tras derrotar al monstruo, una brecha engulló a tal valeroso guerrero. Entonces ese tal valiente a quien debemos agradecer que sigas con vida. Y una brecha lo engulló, entonces debemos asumir que se ha desvanecido. En efecto, espero que esté sano y salvo. Desvanecidos, qué aciago sino para aquellos que acaban engullidos por las brechas. Sí, ese terrible fenómeno no da tregua a nuestro querido Hyrule. Desde tiempos inmemoriales se han abierto por el mundo brechas que engullen a los niños. Siempre hemos estado alerta frente a esos desvanecimientos, pero aún así, nunca hemos sido capaces de evitarlos. A quienes permanecieron solo les ha quedado llorar la desaparición de sus seres queridos. Lo verdaderamente preocupante ahora es que nos ha empezado a llegar informes de desvanecimientos por todo el reino. Y todo lo es peor, ahora no solo afecta a niños, los adultos se suman también a tal aciaga exista. ¿Qué puede estar causando todo esto? De momento hemos de iniciar la búsqueda de ese espadachín vestido de verde. Majestad. ¿Qué sucede? Infórmanos rápido. Traigo terribles noticias. Nos acaban de llegar informes sobre incidentes que han causado las brechas en distintos lugares. ¿Es posible? ¿Dispones de más detalles? Sí, majestad. Eso se ha salvado un poco. Desde la aldea Sudelia, nos avisan de que una brecha se ha tragado a alguien. También hay informes de que oscuras bestias atacan a la gente de la llanura de Hyrule. ¡Qué calamidad! Gracias por venir a informarnos, soldado. Ordena a las tropas que se preparen para partir. De inmediato. General Dextral, ministra Sinstra. Majestad.
Chistra, tú continúa tus investigaciones sobre el fenómeno de las flechas. Encuentra la forma de rescatar a aquellos que aquí han engullido. A vuestras órdenes. Dextral, tú ocúpate de los monstruos, guía a las tropas hacia la batalla. Como ordenéis, majestad. Nos asedia un terrible crisis, haremos desvelar el misterio de las flechas y rescatar a los desvanecidos. Uf, el trono. Y los otros dos van detrás, tío. Los más listos del reino. Más listos del reino, la verdad. Pues nada. Ya no hay nadie al mando. Ah, y se vuelven oscuros. Hostia, eso no me lo esperaba. Guardias. Llevaosla al calabozo. ¿Que invitamos a su alteza real en el calabozo? Mi hija Esquina ha creado esta brecha, si posee tal poder, no puede campar a sus anchas. A mí también me cuesta creerlo, pero el general de Extraño y la ministra Sinistra han presenciado también lo ocurrido. No. No os quedéis ahí pasmados, encerradla a la voz de ella. Mi majestad. Mal inicio para Zelda. Con el traje. ¿Por qué tenemos que enterrar a la princesa? ¿En qué estaría pensando su majestad? ¿Estás enterado? Dicen que fue su alteza quien creó la brecha de la sala del trono. ¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Entonces será ella también la responsable de aquellas brechas que han aparecido? Parece que mientras la princesa se encuentre entre nosotros, las brechas nunca desaparecerán. Al parecer, su majestad incluso considera ajusticiarla para proteger el reino. No me puedo creer que su alteza real sea capaz de tal cosa. Nada, faltará que venga la lucecita esa. Podemos mover esto. Y escapar. Escapamos de prisión. Hacemos un prison break. ¿Lo está buscando? ¿Puedes verme? Me llamo Tri. A mí también me capturó aquel monstruo azul y te he estado observando desde entonces. Así como te seguí hasta el castillo. Podría habértelo preguntado ya. ¿Cómo te llamas? Zelda, ya lo he memorizado. En estos momentos tu vida corre peligro, Zelda. El rey te ha encerrado aquí, ¿verdad? Pues ha iniciado los preparativos para justiciarte. He venido a decirte nada más enterarme. La brecha se tragó al rey y a los otros dos. Entonces, estos tres que emergieron del interior. Tú también te diste cuenta de que había algo extraño en ellos, ¿verdad? Aunque son impostores, interesante. En todo caso, quedas así y es demasiado peligroso. Podemos revelar la verdad si ayudamos a la gente que ha acabado dentro de las brechas. Quienes han desaparecido en ellas no pueden regresar por sus propios medios. Tendremos que colaborar para ayudarlos, Zelda. Pero primero hay que salir de aquí. Sígueme. ¿No puedes pasar? Interesante. Entonces te prestaré mi poder. La varita. ¿Has conseguido el cetro de Tri? Es un cetro misterioso del mismo color que Tri, del que emana un ligero calor. Soy capaz de crear copias de elementos de este mundo. No sé qué podrías necesitar, pero seguro que esta habilidad te servirá de ayuda a gusto. Para usarla solo tienes que ponerte delante de algo y que brille y pulsar el ZR. Memorizado. Has memorizado mesa. Bien hecho, así es como memorizas cosas. Para arreglar todo aquello que memorices solo tienes que pulsar y...
Venga, ahora IKEA. Has creado la réplica sin problemas. Si te pones delante de una réplica y pulsas CTR, podrás borrarla. Si quieres borrar de golpe todo lo que hayas replicado, mantén CTR. Lo que me parece es que con CTR se puede replicar pulsando I. El número de réplicas que puedes crear depende de la capacidad que tenga el poder de Tree. Usar CTR para borrar lo que hayas replicado y si lo mantienes pulsado, borrarás todas las réplicas de golpe. Ahora un tope. Necesito más de una, porque tengo aquí la mesa y aquí puedo saltar. Oh, sí, podía saltar. ¿Quieres decir que no puedo? Está hecho para que tengas una en la mesa. Ahora ya podemos salir de aquí. ¡Vamos! Quiero copiar, quiero copiar. No nos pueden ver, ¿eh? Ajá. ¿Cómo? Voy a copiar la estantería. ¿Y cómo paso? ¿Cómo le...? Hostia. Oh, esto lo memorizamos. Vale. No. Se lo toca. ¿Viene el tío este? Le ha parecido algo raro. No me fastidies. ¿Cómo me ha dicho que puedo ver la enciclopedia? ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Ah, tío, no! ¡Otra vez me han encerrado! ¡No fastidies! ¿Cómo habéis conseguido salir de aquí, Alteza? Bueno, este es por órdenes de vuestro padre, así que os suplico que no intentéis escapar. Tiene que ser el único tío que lo ha pillado. De verdad. Qué mala suerte. Esto del menú tiene alguna opción. No lo he leído bien. Coño, a ver esto. Dale, Zelda. Vamos a llevar mal, ¿eh? Vuelva a Link, por favor. Vale, los tíos tienen inteligencia. Un punto de este. A ver. Sospechan, ¿eh? Uno de este que sospeche, tío. Este que viene aquí. Como pueda los encierra, tío. Se tropiezan entre ellos, tío. No vengas hacia aquí, ¿eh? No, 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 no va a poder pasar. Vamos a hacer aquí el juego súper complicado, tío, ahora. Está fácil, ¿eh? Necesito que tire del tirón. Más rápido, ¿eh? A ver si pongo la mesa ahora.
¿Podré pasar? O si es meterle otro de esto ahí. Si es meterle otro de esto. Ahí están. A dormir. Joder. ¿Y estos qué? Por arriba. Hostia, desaparece aquello. Ah, tengo un tope. ¡Oh! Eso es porque están ahí. Ahora que me acuerdo, el otro día rompí un cántaro y el general de extra vino corriendo. Menuda bronca te echaría, ¿no? Pues entré en pánico y lancé otro cántaro lejos de mí, así que se fue siguiendo ese ruido. General, qué simplón que es. No tengo ningún cántaro para copiar. La rata me puede ayudar. ¿Alzar? ¡Hostia! Esto sí no lo sabía, ¿eh? Es que no sé si... No se sentiría nada. ¿Lo memorizamos? Realmente me hace falta... acordarme los controles de Switch. ¿Realmente me hace falta lo del cántaro? Es decir, este tío, claro, lo malo es que venga el otro, ¿sabes? Que venga el de atrás. Alegría verte a salvo. No estás herida, ¿verdad? Ni siquiera puedo imaginarme lo que se le estará pasando por la cabeza a su majestad. Y la aparición de la brecha. Necio de depósito. ¿Y unos impostores se están haciendo pasar por el rey, el general y la ministra? ¿Y es que han conseguido escapar gracias a Tri y su cetro? Zelda puede usar el poder del cetro. No la ve. ¿Y dónde está Tri ahora? ¿No lo veo por aquí? Me parece que la única que puede verme eres tú, Zelda. ¡Qué misterios entraña este mundo! Pero ten por seguro que pase lo que pase, siempre te apoyaré, Zelda. Bien, el falso rey tiene la intención de ajusticiarte, por lo que debes huir del castillo de inmediato. Que tu atuendo te delata, así que será mejor que te pongas lo que te he traído. Un momento, ¿qué es lo que veo entre tus ropajes? Mis ojos no dan crédito. Esa capucha es la del espadachín que te salvó. Puede ser de tu talla. Sí, porque puedes ponértela para cubrirte el rostro. Rápido, antes de que aparezca alguien.
Has conseguido el atuendo de incógnito. Permite moverse fácilmente y resulta estupendo como disfraz. Huele un poco a cerrado. Así te resultará más fácil desplazarte a tus anchas. ¡Tu Alteza Real ha desaparecido! ¡Hay que encontrarla! Parece que tenemos compañía. Déjame esto a mí. Impa, ¿quién te acompaña? No será Su Alteza Real, ¿verdad? Es así, debo venir con nosotros de inmediato. ¿Crees que le deje ir con vosotros? ¿Ni hablar? ¡Hostia! Antes de que te marches, quiero entregarte esto, Zelda. ¿Has conseguido un diario? Del lado de Impa, y entre sus páginas hay un mapa doblado. Dirígete a la casa marcada con la señal. Di que vas de partir y recibirás toda la ayuda que necesites. Ahí está. Un poco más adelante encontrarás un atajo para salir del castillo. Síguelo para escapar. No te preocupes, Zelda. Volveremos a vernos. El misterio de las flechas. Misión principal. ¿Vas a copiar esto? ¿La arbolita? ¿Arbusto decorativo? Ponemos soldados aquí. Vale, el camino tiene por ahí. El arbusto. Arbusto aquí y arbusto aquí. Y ahora vamos para arriba. Recogemos. La cama. Súper importante según los vídeos. ¿Saltamos a la cama? No, no hay que sirve la cama. Buah, la cama es súper importante. Ah, mira, tenemos aquí el botón. ¡Yeah! ¡Ah, amigo! Una rupia. Está abriendo la rupia. Vámonos. Con la rampita. Opa. Oh, qué chulo. Oh, que tengo oxígeno, ¿eh? Ah, bueno, ahí hice la botellita. Me quita pillar. Roca pesada. Vamos a dar rupias, tampoco nos vamos a volver locos. La roca pesada. ¿Qué se estoy seleccionando? Esto va a regulinchi, ¿no?
otra brecha. Desde hace mucho tiempo surgen brechas que se tragan cosas y gente aquí y allá. Era nuestro trabajo lidiar con ellas para que todo volviese a la normalidad. Pero yo solo no poseo suficiente poder para ocuparme de un tan grande como este. De momento será mejor que nos alejemos de ella. Corre, 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 corre al agua. ¡Qué chulo! ¿Qué pasa? Algo tiene que pasar, ¿no? Hay otro camino, podría coger otro camino. Menos mal que estás bien. Pongámonos en marcha. Otra cara normal. Piedra. ¿Y aquí qué? Un camino secreto. No, eso puede pasar. ¿Dónde estamos exactamente? A lo mejor podemos averiguarlo usando lo que te dio aquella señora. Vale. Hostia. Del castillo hemos quedado aquí, tío. ¡Un monstruo! Y te ha visto. ¿Puedes combatir con monstruos, Zelda? ¿Puedo memorizarlo? No, esto no hace nada. Ya. No, no podemos pelear de momento. Como esto tampoco hace mucho daño, pero... Ajá, esto sí que podríamos memorizarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, solución. Joder, justo se lo tiro fuera. Vale, pues sí. Ah, estoy a matar para memorizarlo. ¿Has memorizado el monstruo? La miniatura brillante que dejan los monstruos tras derrotarlos te sirve para memorizarlos. ¡Oh! ¡No lo he matado! Ya tres. Sí que quieren ver de ver alrededores. La rupia va guapa allá abajo, pero no voy a hacerlo. Vale. Uy. Vamos, puente. Cuidado.
No, piedra no. Quizás esto, ¿no? Bueno, haríamos. Pero la bomba esta, ¿no? Desde arriba la piedra, pesada. Hostia. ¿Tengo otra? Vale, faltan otros trocitos. Sí. Está guapo. Lo bueno de este juego es que es nuevo todo. Es decir, con Link's Awakening tiene esta estética, pero sabemos del juego ya. Este, en cambio, juego nuevo. Hostia, ahí no llego. Hostia, rupia, bueno. 50 rupias. ¿Estamos? No estamos todavía. Bienvenido a la aldea Sudelia. Normalmente es un sitio muy tranquilo, pero hemos tenido un ejemplo incidente. Ojalá estuviese Link aquí. ¿Quién es Link? Link es un joven que vive en la aldea. Es un espadachín de primera y se ocupa de todo, desde monstruos horribles hasta apabullantes y arbajos. Para nuestra desgracia, en estos momentos está de viaje. Hablando de Link, él solía llevar una capucha igualita a la tuya. Me pregunto si estará bien. Ojalá estuviese Link aquí. ¿Qué ha pasado? Una brecha que se ha abierto al norte de la aldea ha entrado a una de nuestras vecinas. Además, ha bloqueado el camino hacia el castillo de Hyrule. Así que, ¿cómo vamos a solucionar este lío que tenemos montado? Ojalá estuviese Link aquí. Ten cuidado por ahí. Puedo pasar, hombre. Me ha dicho lo de Link otra vez. Memorizamos algo aquí, no tenemos nada. La gente está muy preocupada por una vecina que ha desaparecido dentro de una brecha. Y para colmo, el bosque está lleno de monstruos. No podemos escapar. Quedó, mira, ahí cuatro juntitos. ¿Eh?
La brecha se ha tragado a una vecina. ¿Qué se supone que debemos hacer? Estoy tan nerviosa que no puedo parar quieto. En casa me han regalado una cama elástica, que mola. Si quieres, puedes saltar en ella. Primero vamos a realizar, chaval. Lo hace estupendo. A ver. Opa. Muy bien. Esto es una tienda, supongo. ¡Bienvenida! Desde útiles pociones hasta productos de lo más dulce, en la tienda de la aldea Sudelia hay de todo. No seas tímido y tómate el tiempo que quieras para echar un vistazo al general. ¿Y qué puedo ayudarte? A ver, a ver. 80. Tenemos uno solo. ¿Esto qué? Néctar floral, líquido flotante a usar la bebida, potencia el efecto de otros ingredientes. Bueno, de momento. Esperaremos y ahorraremos. Nunca he visto una brecha tan grande. Menudo miedo me queda. Me pregunto si este extraño anciano que vive en el bosque de Sudelia estará bien. La tiene al ladito. El Link, supongo que no vive por aquí. ¿Es esta la casa de Link? La capuchita de lata, ¿eh? Ve buena choza tenía Link ahí. Tenía buena casa. ¿El pozo qué? Los tesoros de la aldea. ¿Y duerme alguien aquí? Vale, ritual floral. Aquí lo malo que estoy dejando mojado siempre, ¿eh? ¿Sabes? Y un día te lances si no hay agua. Uf. ¿Memorizamos el cartel? No sé para qué, la verdad. ¿De qué nos puede servir un letrero? Pradera de Sudelia, bosque de Sudelia. Vale, según Impa, tenemos que ir al norte. Veamos. Ah, no hay brecha. No hay brecha, lo vemos. ¿Puedes oírme? No sé qué era la imagen que vimos. Sí, hay un pobre hombre. No tengo ni idea de quién eres, pero por favor, ayúdanos. La capucha que llevas es la misma que la de Link. ¿Y que está de moda o qué? Pero ahora no es un momento de cháchara. La brecha se ha tragado a mi esposa. ¿Qué hay? Es, estoy aquí. Oh, ¿y esto qué es? Mira, Zelda, échale un vistazo de cerca a esto. A ver. Me revela el mapa. Se registra el pilar del teletransporte. Ah, puedes regresar a este punto cuando quieras desde el mapa. Perfecto, se ha iluminado. Esto es un pilar de teletransporte, nosotros lo usamos mucho. Como hay brechas repartidas por todo el mundo, resultan muy útiles para ir de un sitio a otro. Una vez que lo hayas localizado, puedes transportarte hasta ellos. Son muy útiles. Vas a haber activado un pilar de transporte, podrás desplazarte hasta el centro del mapa. Los pilares del teletransporte se encuentran en muchos sitios. Si das con uno, asegúrate de activarlo. Esta zona me parece muy animada. El lugar marcado con... Está más adelante. Bueno. Cofre para mí. Una manzana verde. Manzanas electro permite recuperar algunos corazones, pero si no se combinan con nada más, su efecto es débil. Esquiva, esquiva, esquiva. Cogí por la cueva, de verdad. Creo que no hay otra. Es un primer Zelda que vamos a estar esquivando todos los enemigos. Hostia, ese es nuevo. Me interesa matarlo. Tiene llama. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡Sí, pero lánzala! ¿Qué pasa? ¿Por qué no la cojo? Ya, tío. Vaya bugueada, me estoy pegando. No
No, mato. Vámonos. Una retirada a tiempo es una victoria. Hostia, hay que encenderlo, tío. Necesito el calcifer ese. Necesito el calcifer ese sí o sí. ¿Cuánta vida tiene, tío, este? Vale. Cada un corazón, va. Más suba. Las ropillas, hombre. Bueno. Claro, ¿eh? Cuando quieres. Cuando quieres algo. Así que no voy a poder hacer nada contra la roca pesada. No creo que la pueda romper. Cuando quieres algo, no te lo dan. Vamos a ver. También tengo los pinchos, tío. Voy a usar los pinchos. ¿Y esto? ¡Hostia! Mira, me siento en este camino. Botella vacía. Te da un sólido fresco vacío. Si estás cerca de una hada, saltará al mejor. Saltará al interior automáticamente. O sea, me he metido en una cueva que no tenía que haber metido. Guay. Y he perdido un corazón, ¿no? Esto tenía que romperlo, tío. Es un cetro muy, muy barato para que no pueda romper una. Una vasija. Ah, es una rupia. Qué mal veo. Hostia, ¿qué es eso? Serpientes, tú. Atácale, atácale. Eso no carga, tío. Ah, oh, cerca. Nada. Esto está para aquí. Pero hay grieta. Ah, está ahí, se ve. La cabaña la ha quedado a medias. Pero, ¿no era tan esta casa la que debías visitar? ¿Se le ha tragado una brecha? El amigo metido es cerrar brechas. Tengo muchos compañeros con mis mismos poderes. En el pasado colaboramos para ocuparnos de la tal tarea. Normalmente se encarga de cerrarlas a casi de inmediato, así que es raro que aún esté aquí. A lo mejor les ha pasado algo. Zelda, ¿me ayudas a averiguar qué ha sucedido? Seguro que mis compañeros están en la brecha y podremos cerrarla si damos con ellos. A las ruinas, ¿no? Vayamos por aquí, Zelda. Debemos encontrar un sitio por el que acceder al interior. El misterio de las brechas. Bien.
Dale, dale. Hostia, esto me lo como. ¡Ay, no! ¡Ay! Quiero memorizar eso, tío. Deja. A ver, lo cojo de otro zonal. De transporte. Ahí está. Lo sabía. Puedes sentir la presencia de mis compañeros dentro de la brecha. Me parece que no pueden moverse. Es como si estuviesen atrapados. Sí, es imposible que puedan cerrar la brecha. Y si accedemos al interior y los rescatamos, podremos colaborar para repararla. Juntos seremos capaces de ayudarlos, Zella. ¿Vienes conmigo? A ver... Creo que podemos entrar por aquí. Por favor, ayúdame a salvar a mis compañeros. Entramos. Vacío del bosque Sudelia. Bueno, gente, pues vamos a dejar aquí en este punto del juego, justo para poder comenzar el siguiente capítulo con calma, hacer la mazmorra o lo que sea esto. Con calma y seguir la aventura de Zella, que está muy guapo, la verdad. Un cambio de registro para la aventura, pero está chulo. Aquí no tenemos que estar derrotando a todos los enemigos, más bien esquivándolos y escabulléndonos en sus guaridas. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.